Durante la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, se produce la peor tragedia de su vida. Su hija, Ana Amalia, cae enferma de tuberculosis. Se dice que Valle cree que Ana Amalia se podría haber enfermado durante su viaje a Europa. Acá Valle escribe: Anita, de la mano de la hija de la que tal vez tú tomó la tuberculosis. Al lado de Anita, Lorenzo, al lado de la hija, bueno. Y ahí él dice. ¿Y cuál es Ana Amalia acá? Ana María es ella. ¿Cómo se contagiaba la tuberculosis? La tuberculosis se contagia fundamentalmente del contacto de una persona con otra, sobre todo por la respiración. A inicios del siglo XX, ¿moría mucha gente de tuberculosis en Uruguay? La primera causa de muerte era la tuberculosis. Dicen que Ana Amalia llevaba un diario con la enfermedad. ¿Ese diario lo mantuvo la familia o se perdió? Lo mantuvo la familia. Está acá. Está aquí. Yo lo traje para que es un diario muy triste. Diario y recuerdos de Ana Amalia, 5 de noviembre de 1912. Hace 6 meses y 17 días que estoy enferma. ¿Cuál es mi enfermedad? No es seguro, pero me inclino a creer en una. Ellos, con tal de salvar a Amalia, llaman en auxilio a un médico que era su enemigo, que era Morelli, el médico blanco que había estado con Sarabia, en el ejército de Sarabia. ¿Le contó a su padre de cómo vivía Valle afectivamente la enfermedad de horrible, su hija? Horrible. Le angustiaba totalmente. Lloraba. ¿Ah, sí? Cuando mi padre lo hacía en la motora, lloraba. La chica es una adolescente y no sabe por qué. Es decir, está sola, quieta, solamente puede escribir. No te agites, escribí. Y después habla con su padre y le dice, bueno, ¿en qué estás pensando? No, en tonterías. ¿Y qué estaba pensando? Si es tontería, decímelo. No, nada más, si tengo miedo a la muerte. ¿Qué le contó su padre del día de la muerte de Ana Amalia? Y están muy bien. De pronto, de un golpe de tos, la caverna se insufla, se rompe la arteria, hace un vómito de sangre y se muere. Ese es el fin. Ana Amalia era la luz de los ojos de don Pepe. La trajo y la veló en la quinta de Piedras Blancas, poniendo el féretro arriba del piano en donde tocaba Ana Amalia. Ese piano nunca nadie más lo tocó. Y después este diario lo cierra Valle Ordóñez en cuando se muere ella el 24 de enero. Anita se dio cuenta del carácter de su enfermedad mucho antes de morir, como lo deja comprender al principio de este diario. Muchos días después, horas antes de morir, dijo a sus padres que tenía ganas de llorar, como si tímidamente pidiera permiso para hacerlo. Pero la naturaleza, con frecuencia tan cruel, le negó ese consuelo y la pobrecita moribunda quiso llorar, pero no pudo. A Valle nunca se lo vio llorar, solo una vez. Lloró en el día más trágico de su vida, el día del entierro de Ana Amalia. Y ahí está el pueblo vallista gritándole viva Valle, tratando de respaldar al líder en el peor momento. Todos de pronto vieron que una lágrima se caía por el rostro de don Pepe. Y al otro día las crónicas decían, vimos a Valle Ordóñez llorar. Fue terrible eso, para Valle Ordóñez fue terrible. Como para todo padre, ¿no? Para todo padre la muerte de un hijo es algo que no se puede sobrellevar mientras se vive, ¿no? ¿Y cómo se recupera Valle de esa muerte? ¿Cómo se recuperó Valle de Ordóñez de la muerte de su hija? Metiéndose con la mayor pasión y el mayor radicalismo en sus propuestas políticas. Ana Amalia muere a finales de enero de 1913 y a comienzos de marzo, el gladiador herido lanza a la vida pública lo que sería su iniciativa política tal vez más polémica. El colegiado. Entre 1913 y 1916, el debate político pasa a girar en torno a la propuesta de Valle y Ordóñez de reformar la Constitución.
Una de las principales propuestas de Valle y Ordóñez era crear un gobierno colegiado, sustituyendo al presidente por una junta de 9 miembros. El 30 de julio de 1916 tienen lugar las elecciones para elegir a quienes redactarían la nueva constitución. El Partido Nacional y sectores opuestos al colegiado triunfan sobre el vallismo. La nueva constitución finalmente se aprueba en 1917. Pero al final entonces lo que hay es una constitución que tiene un colegiado como quería Valle, pero que también tiene un presidente como querían los anticolegialistas. Sí. Ganan todos y pierden todos en esa constitución. Exactamente, es decir, queda el presidente de la República a cargo de los fines primarios del Estado, Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Orden Interno, y el colegiado, que se llama Consejo Nacional de Administración, que se encarga del resto de las de la actividad de gobierno. ¿Pero esto es visto como una derrota para Valle y Ordóñez? Yo no lo creo que sea una derrota. Es decir, Valle y Ordóñez vio como una derrota, sí, el resultado electoral. Y entonces empezó a operar políticamente para transformar, como él dice, esa derrota en una victoria. Y al final termina logrando mucho más de lo que originalmente se podía pensar que iba a lograr. Tabla en que Pepe escribió sus apuntes sobre la reforma de la Constitución de la República en el año 1917. En la foto esta, que es la foto más famosa de Valle, se ve ahí que sale, sobresale la tabla. Él lo ponía dentro del sobre todo. Ah, mirá, le entraba en el bolsillo del sobre todo. Era hecho para eso. Y ahí ponía y ahí escribía cuando se le iban ocurriendo cosas. Milton Banger, que es quien ha tenido más acceso a los escritos de Valle, al archivo de Valle, tiene la tesis de que desde el año 16 al año 29 Valle no se detuvo en su impulso reformista y que muchas de las reformas principales se concretaron en ese tiempo, aun cuando incluso en algún momento Valle perdió la mayoría. El 1 de abril de 1920, el diario El País publica ¿Qué tupé?, editorial que motivará el duelo entre el expresidente José Valle y Ordóñez y el director del diario Washington Beltrán. Que tupé sale el jueves. Jueves de tarde están los padrinos de Valle aquí en el diario El País. Valle asume la posición de ofendido, elige armas. Se buscan las pistolas, se busca el lugar del duelo y el viernes mismo, o sea, 24 horas, se produce el lance. ¿Por qué acá? Bueno, los duelos estaban prohibidos por la ley y permitidos por la costumbre. Es decir, ese desarreglo entre la ley y la costumbre hacía que para cuando había un duelo se buscara un lugar que estuviera a cubierto del público. Y acá se supone que más o menos exactamente donde estamos parados habría sido. Más o menos por donde estamos parados habría sido. Más o menos una cosa así. Caminan en direcciones opuestas y entonces los tres golpes de mano tienen que ser los tres movimientos. Al primer golpe de mano se detienen, segundo golpe de mano se dan vuelta, tercer golpe de mano disparan. Teóricamente los padrinos cargaron con más pólvora las pistolas a efecto de tratar de evitar algún desenlace, es decir, para que el tiro se levantara. Porque cuanto más pólvora ponías, más se iba para arriba. Se iba para arriba. Pero no. Eso jugó en contra en este caso concreto porque realmente la bala parece que lo atravesó. Fíjate cuántos símbolos. Un Viernes Santo, llovía, en el Parque Central. Valle y Ordóñez, el matador de Sarabia para el Partido Nacional, enfrentado con un líder emergente de 35 años del Partido Nacional, y en un intercambio de balas termina muerto Washington Beltrán. ¿Y qué cuenta Leonel Aguirre de ese momento donde la bala atraviesa el cuerpo? Dice que da 2 pasos hacia el costado. Me pegaron y cae. Y se acerca Lucich, y se acerca el médico de Valle a ver qué era lo que pasaba. Y a los pocos segundos, Lucich se levanta y dice, está muerto. Fue una tragedia. La esposa de Beltrán estaba embarazada. Tenía hijos chiquitos. Aquí sí hay muchos relatos que revelan que Valle, que fue detenido y que luego fue, digamos, liberado, llegó a su casa absolutamente apesadumbrado. Matilde quiso abrazarlo a él
Y él le dijo, no me abraces, no me toques, hoy he matado a un hombre. Efectivamente, algo le generó esto que dijo, nunca más me mato a Velo. Sí, exactamente. Hasta donde yo sé, él no tiene otro enfrentamiento más. Incluso ni siquiera respondía cuando alguien lo retaba a duelo. No sea caso. Yo creo que marcó a las dos familias. Las dos familias han sido muy respetuosas de ese tema, ¿no? Llevaron el dolor a su manera. Tío Enrique tenía 11 años. Y cuando tío Enrique se entera de la muerte de Valle, pronuncia algunas palabras de alegría y agresivas hacia el muerto. Entonces mi abuela lo escucha, lo hace hincarse frente a un crucifijo, pedir perdón y rezar por el alma de José Valle y Ordóñez. En ese clima se criaron, en ese clima se educaron, en un clima de perdón. En sus últimos años, Valle y Ordóñez se destaca por su veta de articulador político, periodista y polemista. Integra el Consejo Nacional de Administración en varias oportunidades. Además, trabaja activamente en la organización del Partido Colorado. ¿Y en esos años cómo sigue la carrera política de Valle? Bueno, digamos, la política cambió. En 1916 votaron 145.000 personas con voto secreto. El voto secreto se instaló en el país. Es decir, uno tiene que persuadir al ciudadano de que vaya a votar y además convencerlo de que lo vote a uno. Entonces hay que hacer campaña electoral, hay que persuadir al electorado, hay que salir a hablar con la gente, hay que empezar a hacer cosas que antes no se hacían. ¿Y entonces qué pasa en estos años donde la política empieza a hacer este contacto con la masa y Valle queda como retraído, que se retira a su quinta? No, para nada. Valle sigue en el centro del escenario. Valle tiene una capacidad enorme para aprovechar las novedades técnicas. Utiliza la radio. Valle dice discursos por radio. En 1922 debe ser el primer político en la historia universal que utiliza la radio. Valle lo que quiere es tener un partido que fuera un gran instrumento de transformaciones. Valle lo que sentía es que no podía hacer estas transformaciones revolucionarias si no fuera a través de un partido muy organizado y muy fuerte, cosa que felizmente logró hacer. El 18 de septiembre de 1929, José Valle Ordóñez ingresa al Hospital Italiano para ser operado de próstata. Pero las cosas no salieron como estaban previstas. Cuando él empieza con los problemas de próstata, el doctor le manda a adelgazar, ¿no? Él empieza con los problemas de próstata, lo ve su raco. Y su raco le aconseja operarse de la próstata, pero que tiene que bajar de peso, porque era muy comilón. Porque ¿cómo era la dieta de Valle? ¿Qué comía habitualmente? ¿Era un hombre de comer mucha carne, mucha pasta? Tomaba... Dicen que era muy comilón, como era con ese cuerpo que tenía, ¿no? Tenía una anomalía que tuvieron también algunos de sus hijos, que este tren posterior, desde acá... La cadera. Hasta acá, sí. Era así. ¿Será por eso que usaba siempre el sobre todo? Siempre por sobre todo. O sea, para tapar. No era sobre todo, eran tres cuartos. Era como una levita. Y cuando lo pusieron a dieta en el Hospital Italiano, bajó 10 kilos. ¿Cuántos bajó? 10. ¿Y entonces lo pudieron operar? Seguro. Sale muy bien de la operación. ¿Quién cuidaba a Valle en el Hospital Italiano? Bueno, él estaba ahí y le cuidaban las hermanas capuchinas. Y una monja muy bonita italiana que se llamaba Sor Evelina. Evelina. Que ella estaba maravillado con ella. Y la convenciera de que dejara de ser monja y se casara y tuviera hijos. Primero dice que las hermanas tenían una infinita paciencia con él, no por lo que les decía, porque Arena dice que Valle era un perfecto caballero. Entonces, fueran o no religiosas, las trataba como damas. Pero se resistía a comer, no era un paciente obediente ni dócil. Pero entonces, si me dice que sale bien la primera intervención, que se está reponiendo bien, ¿qué pasó que se murió? Hizo una primera hemorragia cerebral y se repuso. No quiso que le hicieran nada. No se dejó tocar por nadie. Él estaba con Arenas, Domingo Arenas, que era íntimo amigo de él. Y llegado al mediodía, Arenas se fue. Y me encontró a Valle muy bien. Y iba a volver de tarde. Y cuando estaba en la casa del hermano, lo llamaron que Valle estaba muy mal. Y cuando yo estaba muerto. ¿Su padre qué le contó de ese día, por ejemplo? El pueblo entero fue al entierro. Es que era un hombre excepcional.
La muerte de Valle Ordóñez para el país, para todos, para los que estaban a favor, para los que estaban en contra, tiene que haber sido un golpe tremendo. Para los que lo querían y para los que lo enfrentaban, tiene que haber sido un momento de reflexión muy profunda de lo que había significado la vida de este hombre en el país. La muerte de Valle despedaza todos los razonamientos. Valle era todo un símbolo. Así pudimos comprenderlo en la tarde de ayer, cuando desfilaban frente a sus restos hombres y mujeres que posiblemente nunca cambiaron con él una palabra en la vida y que lloraban, sin embargo, dominados por un inmenso dolor.